Bueno, entonces los dejo con nuestros invitados, José Luis Contreras, José Luis García, Mario Arreola y Alejandro Alba. José Luis se va a tener que retirar entre unos pocos minutos, pero nos va a dar la entrada a la charla, a la discusión. Pues, para mí fue impresionante la recapitulación de todo este proceso que se ha dado en, la, pues, en este paso hacia la frente. Y pues lo que se me ocurre es como todo aquello que nos hizo el favor de traer este video, nos diga ahora qué sigue, qué significa esto, dónde estamos, particularmente nosotros. Muchas gracias, doctor. El maestro José Luis trae un material complementario que puede ayudar a este tema, entonces le pasamos el micrófono si está de acuerdo. Claro. Me voy a parar, no sé si me alcancen a escuchar o necesite hablar al micrófono. Sí, me voy a parar de este lado porque mira, no sabía que ya iban a traer el video del Apolo, y yo aquí lo que traía era una breve reseña para entender qué es esto de la exploración, de ir a otros mundos, cómo es el desarrollo de tecnología, hacia dónde nos lleva, y lo principal, sobre todo para los escépticos, qué estamos obteniendo el beneficio de ello. Entonces, si nos vamos a la siguiente, me voy a ir muy rápido porque sí. Digo, vengo aquí hablando un poco del pasado, es decir, desde festejando el año Copérnico, 500 años, pues hemos visto que el hombre siempre ha tenido la inquietud de ver hacia otros mundos. Inició viéndolo a través de telescopios, después fueron los radiotelescopios, después empezó a poner instrumentos en tierra, en el espacio, y como vimos en el video, pues ya el hombre ha llegado a otros mundos como es la Luna. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Esta curiosidad del hombre, yo tengo una... el viaje al espacio es un sueño ancestral que el hombre ha tenido, y la primer fuente que tengo de información respecto a este deseo de ir al espacio es una leyenda china. Es una leyenda china que aparece por ahí del siglo XV, donde se habla que un oficial chino, Wang Wu, intentó ir al espacio utilizando una silla con cuerdas. Esto veámoslo como leyenda, pero finalmente nos habla de que es un sueño ancestral el ir al espacio. La siguiente, por favor. Ya realmente empiezan a ver las bases para poder ir al espacio a través de los primeros escritos del profesor Konstantin Tsiolkovsky, que es, de alguna manera, recordemos que en el pasado se utilizaban combustibles o vehículos, llamémosle cohetes, de combustible sólido, y lo que realmente permite ir al espacio o este viaje, poder controlar las velocidades, es lo que propone Konstantin Tsiolkovsky, que es el uso de combustible líquido para los vehículos, para los cohetes que conocemos actualmente. Antes de esto, pues tenemos una serie de pioneros en nuestro viaje al espacio. Goddard, el profesor Goddard, un estadounidense que fue el primero que implementa un vehículo de combustible líquido, en el año de 1926 logra alcanzar 56 metros de altura, únicamente funciona 2.5 segundos. Hermann Hoover, un alemán que publica también cohetes viajando al espacio exterior, y finalmente von Braun, que es otro alemán que integra la parte de la sociedad para viajar al espacio, y además él, en su sueño de ir al espacio, pues bueno, lo encuentra la oportunidad a través del desarrollo de la bomba B-2 y en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que realmente la tecnología utilizada tanto por estadounidenses como por rusos es tecnología alemana. ¿Por qué? Porque fueron de ahí, pero esos grupos que estuvieron trabajando en Pedemont desarrollando la famosa bomba B-2 fueron los que finalmente se llevaron los estadounidenses y los norteamericanos. Los norteamericanos con von Braun creo que tuvieron un adelanto muy interesante. La siguiente, por favor. El video nos muestra realmente
la meta que se trazó en aquella época para ir al espacio. Pero esto es una carrera espacial que se inicia entre Estados Unidos y la Unión Soviética con la colocación del primer satélite artificial en órbita del Sputnik 1 por los soviéticos. Algo que no nos muestra el video es que durante un buen tiempo los soviéticos llevaban un adelanto superior al que tenían los estadounidenses en envío, en el desarrollo de la tecnología espacial. Vemos que son los primeros que envían un objeto al espacio, poner un satélite con éxito, son los primeros que ponen un ser vivo en el espacio, a la perra Laika. Después viene Estados Unidos ya con el Explorer 1, el Vanguard. Los primeros que colocan una sonda en la Luna son los soviéticos, la ex Unión Soviética, y de ahí se empiezan a desarrollar sondas para ir a otras partes, Estados Unidos, sondas solares, etc. La historia es larga. Al final de cuentas, la meta es llegar al hombre, llegar y colocar un hombre en la Luna y traerlo sano y salvo. Y para esto entonces tenemos que nos enfrentamos a dos proyectos. Uno, el proyecto estadounidense, y otro, el proyecto soviético. En el estadounidense, como ya vimos en el video, pues iniciamos con el programa Mercurio, el Mercury, que son cápsulas de solamente un tripulante, después el proyecto Géminis, cápsulas con dos tripulantes, y finalmente termina en el Apolo, que van a ser las cápsulas con los tres tripulantes, que era lo mínimo que se requería para poder ir a la Luna en las condiciones que se estaban planteando. Por el lado de los soviéticos teníamos el Vostok, que es una nave para un solo tripulante, y el Voskhod, que era una nave que se podía hacer para dos o tres tripulantes. Entonces, las similitudes son muy parecidas, el tipo de cohetes que se utilizaron eran muy, muy similares en cuanto al concepto de cómo era la Luna, y esto era lo que se enfrentaba en ese momento la carrera espacial. Una lista, el primer hombre que recordamos que llegó, que fue al espacio, Yuri Gagarin, de la Unión Soviética. Y es algo que es importante es destacar que fue un vuelo orbital, es decir, sí le dio la vuelta a la Tierra. Un vuelo orbital es completar una órbita a la Tierra. El primer vuelo estadounidense fue de Alan Shepard, un vuelo suborbital, es decir, solo salió, estuvo en el espacio un momento y regresó. Y nos podemos ver que después los soviéticos avanzaban con mucho. Germán Titov ya tenía 24 horas cuando John Glenn, por ejemplo, más adelante, un año después, apenas daba tres órbitas. Y en ese inter es donde escuchamos el anuncio de John F. Kennedy, donde deciden, en la Universidad de Rice, hace el anuncio y dice que han escogido ir a la Luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil, a una manera de renovar ese. Recordemos que hay una situación política muy interesante en ese momento, y es una manera de inyectarle a la sociedad estadounidense, que estaba perdiendo la fe por todo lo que las guerras que habían estado, etcétera, era una manera de regresarle un poco la fe a esta sociedad. Valentina Tereshkova, en fin, una serie, vemos que los soviéticos llevan un adelanto. Y finalmente yo creo que algo que influye de manera importante es la muerte de Korolev, que es el encargado de llevar el programa espacial soviético a buen término, y empiezan a tomar la ventaja los estadounidenses, hasta como llegamos a lo que ya vimos, el Apolo 11, la primera ocasión en que el ser humano pisa otro planeta, ¿no? Así que el famoso mensaje de un pequeño paso para el hombre, etc. Pero aquí quisiera hacer un paréntesis, porque de repente, escuchando la palabra astronauta, cosmonauta, taikonauta, y no es otra cosa más que se refiere, en este momento solo existen en el mundo tres países que tienen la posibilidad de poner seres humanos en el espacio. Con infraestructura estadounidense, que se les llamaría astronautas, con esta infraestructura rusa, hoy en día, que antes era la Unión Soviética, son los cosmonautas, y con infraestructura china, que ahora se han llamado los taikonautas. La siguiente, por favor. Estos son los países que hasta el 2009 tienen ciudadanos que han viajado al espacio. Como ustedes se podrán cuenta, pues de repente encontramos y decimos, bueno, ¿por qué hay brasileños, mexicanos, sudafricanos, etcétera, si no se tiene la infraestructura? Y por ahí viene de acuerdos, de convenios, etcétera. Y si nos vamos a la siguiente, vamos a ver que actualmente, hoy en 2014, ¿cómo podemos ir al espacio? Tenemos dos maneras, siendo un astronauta de carrera, y ahorita todas las misiones son yendo a la Estación Espacial Internacional, y hoy en día se hacen a través de misiones donde tanto la cápsula como el cohete se llaman Soyuz, curiosamente. La cápsula Soyuz es una cápsula desarrollada por, lanzada desde el cosmódromo de Baikonur en Rusia,
y es ahí hoy en día la única nave espacial que nos puede estar llevando seres humanos a la Estación Espacial Internacional. A lo mejor me hizo falta explicar que la Estación Espacial Internacional es un dispositivo que se encuentra orbitando la Tierra de manera continua desde hace varios años, que ha sido un conjunto de esfuerzos, tanto Estados Unidos, principalmente Estados Unidos soviéticos, pero varios países han participado en ello, a manera de tener permanentemente actividades en el espacio y con seres humanos. Y la otra manera de ir al espacio es a través, siendo turista espacial. Hoy en día se hace igual, de igual manera, el despegue en una cápsula Soyuz. Uno paga, o el primer viaje, el primer turista pagó $20 millones. Ya después han venido variando los precios. Y esa es la otra manera de hacerlo. Entonces, Estados Unidos está trabajando en el desarrollo de una cápsula que se conoce como Dragón a través de la agencia SpaceX, una empresa norteamericana, y a través de la CST-100 de Boeing, que también es una cápsula para transporte de personas, de hasta 7 pasajeros, a la Estación Espacial Internacional. En el caso del turismo espacial, pues hemos